está bien huevón. ¡Ey, ey, ey! Dejamos las latas en paz. Primera feria laboral. Primera feria de trabajo de la Universidad Señor de Cipa. Recuerden que en la tarde tenemos simulacros de entrevista en procesos de selección. Inscríbense aquí en el módulo de fuerza de trabajo. Tiene un medio de ingresos del ayuntamiento personal a través de esta página web. Es la única forma, por si también unos señores han dejado su link. Eso yo lo quiero guardarlo, archivarlo, desecharlo. No es mi canal. Mi canal es comunicación. Eso. Ustedes ingresan su currículo a medio de currículo físico, sino a través de esta página. A través de la página tienen toda la comunicación. Prácticas profesionales, prácticas profesionales. Las áreas que necesitamos gente y a la vez también todas las oportunidades que se presentan. Un portal de ingreso a través de esta página web. Es el único medio de comunicación para que ustedes puedan tener acceso a ser llamados o invitados por Telefónica Perú. Este es el medio de comunicación. Telefónica ya está en la etapa de no recibir currículos físicamente al inicio de las actividades. Es, a través de esta página, el único medio de comunicación. ¿Entiendes? Y ahí van a poder tener oportunidad a ver las oportunidades de trabajo que hay en las áreas de contabilidad, de logística, de recursos humanos, de procesos, de gestión. Y también, a partir del tercer ciclo, tienen oportunidad de ser convocados. Y para ingresados también. Pero todo se ve esta página. ¿Sí? Actualícenlo siempre. No esperen de que si no lo tiempo, cada vez que lo requieras. Si te cambias de domicilio, actualízalo. Si te cambias de celular, actualízalo. Si cambias de correo, actualízalo. ¿Por qué? Porque si envía la información, te responde. Y si no tienes ese correo, no vas a poder tener. Y si no tienes ese dato, no vas a poder. ¿Ya? Poder comenzar a interactuar con ustedes. Es la forma de poder reclutarlos. ¿Vale, amiga? ¿Entiende? Entonces, ya no estamos en el tema de el CV, el currículum. A ver. Entonces, ya no recibimos el currículum en físico, sino lo recibimos a través de esta página web. Este es el único canal de comunicación. Una vez que tienen acceso a esta página web, van a poder tener y observar las oportunidades de trabajo que brinda Telefónica y el grupo Telefónica a través de la empresa T-Gestión. La empresa T-Gestión es la empresa que se encarga de hacer la selección de personal, el reclutamiento, la capacitación y todo el tema con el personal, ¿no? Para una pregunta. Sí. Mira, Telefónica te gestiona a través de las demandas que le pidas. También hay servicios de medio tiempo, trabajo de medio tiempo, part-time. Bien, todos saben que se presenten las oportunidades y que ellos sean convocados ustedes. El tema es de que siempre hay que estar actualizando la información. ¿Por qué? Porque las cosas cambian y los momentos cambian. Por eso es que es necesario estar actualizando esta data de Telefónica. Para carreras fines. Para carreras fines. Para todas las carreras. El grupo de la empresa te gestiona, se encarga de brindar servicio de selección y reclutamiento de personal a otras empresas. Entonces ahí van a tener oportunidad también de participar en otras empresas que no son del grupo, pero estando registrados en esta base de datos. Ah, en esta base de datos que dice.